Hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores en nuestro programa de Tú a Tú, de todo un poco, que se emite por YouTube también, en mi canal Pavo Roca Comunicando, igualmente en Facebook, a través de otras páginas y bueno, otros medios que podemos hacer llegar esta información tan importante. Vamos a tratar la segunda parte de lo que fue mi experiencia, la estadía como paciente en la clínica de Azotrauma y en Bogotá, la clínica nueva, El Lago, en Chapinero, Bogotá. La primera parte donde yo les conté básicamente cómo fueron los hechos de lo que ocurrió durante casi 2 meses en mi tratamiento y alguna recuperación que vamos haciendo a la fecha de hoy. Hoy estamos ya a febrero 23. Quiero dejarles a todos ustedes con este programa las inquietudes a través de este concepto que tengo personalmente. Puede que algunos estén de acuerdo, otros no. Todo es válido en este mundo donde vivimos. Estamos en un país de libre expresión, pues lógicamente bajo el respeto que se merece cada uno. Y la opinión puede ser de una u otra índole, pero son válidas, como le digo. Unos de pronto están de acuerdo, otros no. Lo importante es dejar aquí, en este programa, a través de mi experiencia, esas inquietudes para que cuando, si alguna vez alguna persona en su familia, en su entorno, vivan estas experiencias como paciente en las clínicas, que nunca han estado allá, pues tengan algo de poder orientar, de conocer y poder ayudar, porque muchas veces uno llega a una clínica como paciente y queda uno como desorientado, no sabe qué hacer, cómo hacer, cómo actuar. Y estas experiencias que comento aquí a través de este canal, pues es para eso, para ayudarles a tener, digamos, como más herramientas, más argumentos, más elementos para que ustedes puedan tomar una decisión en un momento determinado. Y pues es lo que vive uno a diario, en el día a día, en todos los aspectos de la vida. Llámese en la empresa, llámese en la universidad, llámese en el hogar, en la comunidad, donde esté. Y aquí lo que voy a tratar es mi aspecto sobre la experiencia de detalles que viví al interior de la clínica como paciente. Y continuamos con ese tema de la falta de humanización en las clínicas y hospitales, porque de eso se trata prácticamente el tema. Y esos detalles que les voy a contar son detalles de pronto para muchos insignificantes, para otros son valiosos. Yo creo que si llega mi mensaje, porque así como estoy en este estado, pues después de casi 4 meses que estoy aquí en recuperación todavía en alguna parte de mi hogar, ya mi pie pues está un poquito fuerte, ya soldó esa fractura en el calcáneo, ya el brazo ya tengo movilidad, estoy a la espera de unas terapias que después de 1 mes de haberlas solicitado no me han llegado, pero sigo yo aquí haciendo mi ejercicio en la casa para ir avanzando. Entonces la idea es de que este mensaje, este concepto, estas opiniones que yo veo acá, que las viví, pues le puedan llegar a personal médico, a los administradores de las clínicas, a los auxiliares, a las instituciones de salud, a ver cómo nosotros contribuimos con granito de arena para que podamos que en las clínicas haya más humanización. Inclusive esta mañana leía un artículo donde la secretaria de salud de Ibagué hablaba en reunión con administradores, directivos de las IPS, hablando sobre este tema de la humanización, que tanto hace falta. Yo lo decía en el programa anterior, cuando nosotros necesitamos en las clínicas
hospitales durante la estadía, necesitamos de afecto, de cariño, de amor. No es el amor ese que nos da la mamá o nuestra esposa, sino es el amor de caluroso, de fraternidad, desde la entrada de la clínica con el vigilante, el portero, el saludo, desde la atención que prestan las auxiliares, los médicos, el trato de cada uno de ellos es valiosísimo, muy importante que a uno lo llamen por el nombre, que al menos rompan con el paciente el hielo, que no sean como robots con máquinas, que eso es lo que pude observar en gran parte de algunos auxiliares. Bueno, y eso es respetable porque entendemos que ellos tienen sus problemas en sus hogares y de pronto los llegan allá, porque yo lo escuché allá a través de un auxiliar y le pregunté y tuve que prácticamente pues sacarle a ella las palabras para que me dijera qué pasaba. Y uno ve que, claro, como todos nosotros tenemos problemas y los llevamos al trabajo y eso no nos deja actuar, no nos deja hacer nuestra labor muchas veces bien. Entonces de eso les voy a contar enseguida porque vuelvo y reitero, esta segunda parte es un llamado a nuestra sociedad, a esa sociedad que está pues en este sistema de salud en todas partes donde tanto necesita nuestro país de mejor calidad en la salud. Eso es lo que estamos aclamando en este país, que haya mejor calidad de salud en la atención, en los medicamentos, en los tratamientos, en las cirugías, en todo. Yo creo que nosotros, la mayoría del pueblo colombiano, podemos ir avanzando para hacer estas pequeñas protestas que se hacen desde estos detalles pequeños para mejorar el servicio, la calidad en las clínicas. Si nosotros no lo decimos, no lo ventilamos, pues no hay seguramente soluciones. Y lo que planteamos aquí a través de estos pequeños detalles es que nos brinden soluciones. Yo las aporté en la clínica mientras estuve allá y eso también lo voy a dar aquí en consideración porque no es que me haya quedado de silencio, no, yo tuve que hacer inclusive junto con mi familia unas respectivas llamados con derecho a petición para que lo atiendan a uno oportunamente. Uno no llega allá y se merece lo mejor de todo el trato, el afecto, el cariño, el calor humano por parte del personal médico y administrativo. Yo sé que muchos de ellos, profesionales y técnicos y auxiliares, están haciendo bien la labor, pero algunos cuantos dejan mal parado algunas clínicas y hospitales. Y yo me quedo con lo bueno. Y lo poco de esos detalles lo puedo dar aquí para mejorar. Para mejorar. Yo sé que no es gran cosa, pero sí podemos intentar, y es el llamado que le hago a los auxiliares, intentar hacerlo, no llevar los problemas a las clínicas cuando tengamos problemas en el hogar. Porque el paciente en la clínica necesita de ese afecto, de ese cariño, de ese amor. Y muchas veces ese paciente cuando tiene esa conversación, ese diálogo, irrumpe con él, tiene ese intercambio de conceptos, de opiniones, muchas veces termina siendo un día agradable. Y ese es el llamado que yo hago a esas auxiliares que por favor seamos más humanos, a los médicos, al hacer nuestra actividad, nuestro trabajo, porque nosotros somos humanos. Somos sensibles, necesitamos todo lo mejor en el momento de nuestra estadía. Que nos llevemos lo mejor durante la estadía de la clínica. Eso hace menos traumático, menos doloroso, cuando a uno lo sonríe, cuando a uno lo atienden bien, lo consienten, en fin. Y eso debe ser para todos, todas las clínicas, tanto privadas como públicas. Hay que hacer el trabajo como muchos lo han hecho con pasión, con mucha vocación, con mucho espíritu, y a ellos hago el reconocimiento a esas personas que están haciendo bien el trabajo. Yo sé que muchos que van a ver este video les va a llegar y a ellos le hago el reconocimiento. Y a los que no lo están haciendo bien, pues
que revisen, que traten de hacerlo mejor en la clínica como si fuera un segundo hogar, que se pongan los zapatos de los demás y que sientan el dolor, que sientan las necesidades como las hemos sentido nosotros. Entonces, este tema que voy a tratar en el día de hoy, pues no va a ser tan largo porque son detalles. Yo quiero que si las personas no han visto el primer, la primera parte, voy a colocar el link para que ustedes lo miren, porque es la secuencia de lo que me sucedió desde el día que tuve ese accidente donde me fracturé el calcáneo del pie del derecho y la fractura del brazo derecho, el húmero, ¿ya? Entonces, pues tuve que vivir unas situaciones difíciles. Afortunadamente conté con el apoyo de mi familia, reitero, de mi esposa, de mis hijos y de todas las alientos que me hicieron llegar por WhatsApp, por celular, con sus buenas palabras, buenos mensajes, pues me dieron esas ganas de seguir luchando para poder salir rápido a la clínica, para poder sanar rápido. Las bendiciones, las oraciones que usted han hecho le llegan a uno y eso lo motiva a uno a seguir adelante. Yo creo que ya en transcurso de un mes ya estamos en la calle nuevamente haciendo otra vez mi trabajo que he venido haciendo desde muchos años con mi empresa PYME de los filtros de agua y con lo que tiene que ver con comunicación social hace 10 años, transmitiendo, llevándole el micrófono, estas cámaras, en mis tiempos adicionales con mi compañero Henry, que gracias a él, vuelvo y reitero, me ha dado ese espacio de venir acá a visitarme y para poder yo estar motivado, estar con ese espíritu, que no me haya de caer, porque es que eso es importante. Uno en la clínica, así lo acompaña un familiar, uno está pensando a diario la situación en que la vida le cambia, totalmente cuando usted piensa y dice, uy, ¿qué, a qué hora me pasó este accidente? ¿Qué hora me pasó para yo quedar así imposibilitado para caminar, para mover el brazo? Y muchos, como le han pasado a los que han ingresado a la clínica por X o Y situación o problemas que han tenido de accidentes. Entonces, eso a uno lo preocupa y eso a uno también lo acaba de enfermar. Muchas veces esos pacientes se ven derrotados, no se logran recuperar. Muchos de ellos pueden tener la salvación, la ayuda divina, pero si ellos no se colocan o no ponen de su parte, o no ponemos de nuestra parte nuestro granito de arena para estar motivado y ayudando, pues eso no se puede superar. Entonces, vamos a empezar los detallitos porque yo quiero comenzar con la parte de azotrauma. Allí hubo unos detalles importantes, yo le mencioné algunos muy importantes, que fue el caso de la atención en la cirugía, donde no tuve las mantas, eso lo comenté, pero hay detalles sobre todo que tienen que ver con la tranquilidad, el respeto hacia los pacientes. Yo sé que este llamado que estoy haciendo aquí va dirigido más que todo a los auxiliares y de pronto médicos de piso, pero también nosotros somos responsables como pacientes de dar de aquí para allá lo mejor. Y lo digo porque voy a iniciar este relato. Desde que ingresé a urgencia en azotrauma, pues me tocó vivir una experiencia desagradable. Después de que yo me desmayé dos veces por el dolor, por la dipirona que me aplicaron muy fuerte, tuvieron que trasladarme a una habitación donde se atiende a varios pacientes, porque había muchos allí, y me tocó compartir en ese momento de media hora, creo yo, con otro paciente que trajeron en el momento, que había tenido un accidente en moto y venía una persona ya adulta. La pusieron en la camilla, yo estaba en otra camilla y el señor gritaba con mucho dolor que por favor le dieran algo para el dolor. Allí habían dos auxiliares, entre ellas una enfermera y una persona que lo trató muy bien, lo atendió muy bien al señor, y le dijo a la auxiliar que por favor lo atendiera, que primero había que evaluar eso con el médico, que diera un momento de espera,
El señor seguía insistiendo a gritos que le aplicaran una inyección para el dolor y pues ellos también estaban pendientes, pero el señor ya se veía muy, muy intenso, gritando allí. Pues yo sé que un dolor de esos es muy, muy, muy insoportable, porque yo lo viví, pero a veces no tenemos que ser tan demasiado gritones. Claro, uno puede, digamos, que clamar el dolor, pero no a los gritos, ni mucho menos a las patanerías como hizo ese paciente a los dos auxiliares que estaban atendiéndolo, porque en el momento que ellos le iban a brindar la atención para colocarle la inyección, el señor fue muy respetuoso, porque el enfermero le dijo que, por favor, para poder aplicar la inyección, que dejara un momentico el celular. En ese momento estaba haciendo una llamada, y pues el señor groseramente le dijo que primero la llamada, que estaban preguntándole poder ir para decirle dónde estaba. Había podido decirle, en el caso mío, había podido decirle a la familia, espéreme, que me van a colocar la inyección porque necesitan ellos, necesitan hacer su trabajo. Ya lo llamo, o espéreme ahí la llamada, ¿no? El señor le dio prioridad a la llamada, para él era más importante la llamada que la inyección para el dolor. Después de que él estaba pidiendo una inyección para el dolor, entonces, de una manera grotesca, le contestó al enfermero. El enfermero esperó dos veces, pero en vista de que no colgaba el celular, el señor tuvo que retirarse. Y bueno, ya cuando se desocupe el celular, le dijo el enfermero, me llama. Y entonces ahí sí colgó, el señor ya había salido a la puerta, ahí sí gritó, llamó a la enfermera y tuvo que esperar por lo menos 2 o 3 minutos para que volvieran y le colocaran la inyección. Entonces, uno ve que hay personas dentro de la clínica, uno comprende que el dolor es muy fuerte, pero debemos respetar también al personal médico para que nos puedan atender, ¿ya? Ya si vemos que la atención no es la apropiada, pues hay maneras de hacerlo, ¿sí? De quejarnos, de hacer sus denuncias respectivas, como me tocó hacerlo a mí. Entonces, esos detalles que yo transmito acá, pues para que ustedes hagan su propio análisis y conclusiones, porque no se trata tampoco de señalar, se trata de tampoco de enjuiciar al personal médico, sino que parte y parte tenemos que hacer nuestro trabajo. Es un trabajo de equipo, prácticamente. El paciente que llega allá necesita la mejor atención, que sean humanos, pero también el personal médico también necesita ese respeto, también son humanos y necesitan que los traten bien. Entonces, si nosotros los tratamos bien, pues ellos nos van a tratar bien. Ese es el llamado que yo les hago a él. Bueno, entonces, algo importante que se pierde dentro de la estadía es la tranquilidad. Esa tranquilidad es importantísimo. Yo veía que allí tienen que hacer su trabajo ellos, por X y Y circunstancia, depende a la situación, el problema que tenga uno, de la enfermedad o como paciente, a uno tienen que tratarlo. En el caso mío, hablo, cada 2 horas me tenía que tratar, y pues hablo sobre todo de noche, que pierde uno la tranquilidad. Uno sabe que como paciente uno no puede estar como un hotel de 5 estrellas, sabe que lo tiene que atender. Pero yo pienso que se puede, a los auxiliares, minimizar la situación, hacer más tranquilo, más armónica la situación del paciente. Una de las cosas que nos molesta de pronto es que la clínica tienen luces muy altas arriba cuando las prenden, y como allí cada 2 horas lo despiertan, entonces esa luz molesta en el momento de venir ellos. Hay unas luces traseras que hay en el módulo donde colocan los elementos. Hay algunos que la prenden y no prenden la de arriba. Entonces uno tiene que expresar eso a los auxiliares, que por favor, que si algo le molesta, pues que haga lo que él quiere. Algunos son conscientes, son humanos, como le digo, porque aquí se trata de humanizar, de servir. O sea, ellos son trabajadores, los médicos son trabajadores, auxiliares, y nosotros somos, como pacientes, somos sus clientes. Entonces, como clientes tal, merecemos el respeto y la mejor atención. Entonces, hay que darle gusto al cliente en la mayoría de las cosas. Eso son cosas sencillas, como le digo, pero desde la entrada, para ir mencionando, porque cada 2 horas se hacía
ese trabajo que debe hacerse de ellos para poder tomar, hacer los signos vitales, para tomar la muestra de sangre, la temperatura, la tensión, ¿sí? Después los medicamentos se iban y a las 2 horas volvían para darle los medicamentos. Los medicamentos muchas veces, algunos auxiliares que tenían tanto trabajo, no lo hacían a tiempo. Uno tenía que recordarles porque se deben de hacer cada 8 horas y muchas veces pasaban las 8 horas y llegaban por ahí a las 10 horas. Uno tenía que recordarle al auxiliar, mire, porque ellos se iban para otro lado y no había un auxiliar de apoyo y tocaba uno con la persona que lo acompañaba, vaya, vaya, vaya y le recuerda al auxiliar para que pueda venir y colocarme el medicamento. Entonces los medicamentos no los colocaban a la hora que era. Entonces uno tiene que estar pendiente que le coloquen los medicamentos a la hora que fuera, porque si le colocan el medicamento a las, que eso es cada 8 horas, la colocan a las 10 horas, 10, 11 horas, y vuelven y lo colocan después de 8 horas, entonces quedan muy seguidos, ¿no? Entonces esas cosas son detalles que se deben de ir mejorando, que se deben de decir. Yo sé que los auxiliares tienen unas órdenes, tienen de sus jefes esa, digamos, supervisión, pero muchas veces ellos se ven atareados, los auxiliares en una parte de los demoran, y entonces ellos tienen que cumplir con su trabajo. Entonces, ¿qué hace falta? Que vincule más personal, más auxiliares, para que puedan atender adecuadamente las horas que, o darle la posibilidad que se atienda a esa persona que tiene que darle solamente el medicamento a tal hora, como hacía yo recibí un auxiliar donde se recibía el medicamento, él iba nomás con la pastica, no tenía que llevar el carrito y pasar a todo, sino que acordaba que a tal paciente tenía que darle a esa hora ese medicamento y lo llevaba. Entonces fíjese que sí se pueden hacer y es el llamado que le hacemos a los demás que hagan ese trabajo como hacía ese auxiliar que lo hacía, lo mismo cuando tenía que aplicarle una inyección. Iba especialmente con la yeso y se lo aplicaban y listo, pero no le dejaban pasar a uno el tiempo para aplicarle el medicamento a la hora que correspondía. Seguimos con la noche de la tranquilidad, porque cada hora llamaba a las 5 horas, yo diría que inclusive más temprano, tenía que cumplir sus funciones aquellas personas de sacar las bolsas de basura de la habitación. Una tortura, lo puedo decir aquí porque son incomprensibles las personas que hacen ese trabajo. Mueven duro la puerta, la golpean al cerrarla, golpean las canecas, hacen a veces tertulia en los pasillos, entre ellos en voz alta, mueven muy duro los carros que transportan esas basuras, en fin. Entonces, ese momento es traumático y yo creo que es un llamado para esas personas para que pongan en el pellejo de los pacientes, porque claro, hagan su trabajo, pero háganlo con más tranquilidad, con más respeto, ¿sí? Que si van a hablar, que sean voz baja. Eso es lo que nosotros, o yo personalmente viví y quiero transmitir acá. La levantada después del baño, que lo llamaban a uno, bueno, a bañarse, pues también es algo traumático el caso de astrotrauma. Pues allí yo no me podía levantar porque tenía posibilitado el pie y no podía desplazarme, solo tenía que pedirle a la auxiliar que por favor me enviara o me prestaran, porque en el baño no había caminador ni una silla de ruedas. Entonces muchas veces me tocaba levantarme, ¿sí? Y pedirle el favor a la señorita que me llevara. Rogarle que me llevara al caminador para ir al baño y me decía que no, yo no podía ir al baño en caminador ni silla de ruedas, que por eso estaba ahí lo que se llama, bueno, me olvidé el nombre, que es un elemento para uno orinar. Entonces ahí esa elemento pues no podía uno como usarlo porque no estaba acostumbrado para poderlo hacer, muy difícil. Y acostumbrarse a eso es algo complicado. Entonces, pues tenía que pedir el caminador para ir al baño. Entonces, muchas veces llegaba en el caminador sin ruedas, con las ruedas dañadas. Yo tuve que
ponerles el conocimiento a las personas de calidad, porque eso lo manifesté yo a la doctora de piso. Le dije: doctora, la verdad yo me veo afectado porque, primero, pues no me facilitan el caminador y no está en el baño. No tengo silla de ruedas, tengo que pedir y esperar hasta que me lleguen, hasta la hora que la desocupe en otras habitaciones. Las traían y muchas veces esos caminadores dañados las ruedas, las sillas de ruedas también con problemas, no tenían mantenimiento, en fin. Esas situaciones son complicadas para uno el paciente, porque tener que esperar, tener que le pasen a uno algo que no funciona, no rueda bien. Y fuera de eso, estar también la hora del baño, estar imposibilitado, por decirlo así, de que no haya también ese buen trato, esa buena humanización por parte de los auxiliares, porque cuando uno puede moverse bien, pues tiene que pedir que le brinden la ayuda para poderse sentar en el sanitario, para que le brinden a uno la ayuda de poder ponerse la ducha, en fin. Ellas a veces, algunas eran demasiado frías, ¿sí? Ponían el chorro frío y bueno, báñese, báñese, ya, y todos los afanes. Entonces esas cosas a uno lo ponen a uno muy preocupado. Afortunadamente conté con, hay que reconocerle a un auxiliar que sí era muy comprensiva. Yo le decía: póngame la ducha aquí, póngamelo suave, tal, póngamelo primero en los pies para que el frío no lo sienta duro. Muchas veces personas, como el caso mío, que somos friolentas, nos toca poner el agua fría primero de una parte del cuerpo y luego así ir cogiendo la temperatura del cuerpo, que me ayudara a pasar el champú, que me ayudara a poder sostenerme en el momento en que me vaya a secar, para que no me vaya a caer, a ponerme en la silla, en fin. Todas esas situaciones muy traumáticas. Reconozco que una de ellas hizo bien el trabajo mientras ya venía, tenía ese buen servicio. Cambio con otras no. Entonces, ahí en el baño. Y otra cosa importante es que, en el caso, hablo de Bogotá, los baños de temprano, pues la gente estaba bañando y se llenaban de agua. Y a uno le preocupaba porque tenía que entrar al baño y esos inundados los pisos de agua hasta afuera. Tenía uno que llamar a la persona encargada y se demoraba en llegar a hacer su trabajo. Entonces, un peligro, como yo le decía a ellos, allá donde entra un paciente y se de golpe, ahí tiene sus consecuencias. Había cositas y detalles que en el baño habían, que uno dice: bueno, ¿y por qué una clínica tan elegante y tan bonita, nueva, que hace 2 años tenía ya los sentaderos donde bañaba ya casi descolgados, los paragarraeras, los soportes del papel ya dañados, la grifería muchas veces con mucha presión de agua? No había ningún control de eso. Entonces, otra cosa importante era que cuando iban a descargar el baño, sonaban arriba muy duro el techo, porque se sentía que cuando cada vez se descargaba, cimbronaba duro la tubería. Entonces eso sonaba permanentemente durante toda la noche que estaba durmiendo. Entonces eso es algo traumático. Sin embargo, se deja planteado aquí, porque esas son cosas que uno dice: bueno, como una clínica no tenga el personal idóneo, la parte de mantenimiento, el servicio que esté atento en eso, recibiendo y esté todos los días pasando, escuchando inclusive a los pacientes, digan: bueno, ¿cómo se ha sentido? ¿Qué problemas han tenido? ¿Qué inconveniente? Y se le dé solución de una vez a la situación. Pero yo duré ya como casi más de 15 días en la clínica con ese golpeteo duro ahí en el techo de la tubería. Cada vez que descargaban allá afuera en el pasillo del baño, se sentía el golpeteo duro como si estuviera cimbroneando el techo. Bueno, y en cuanto a el desayuno y las comidas a deshoras, muchas veces el desayuno llegaba temprano, hay veces que llegaba la 1 o 2 horas después, lo mismo en el almuerzo y en la comida. Pues uno acostumbrado a comer a ciertas horas y pues llegar al momento, pues le toca a uno tener esa tolerancia y soportar. Sin embargo, pues siempre se deben de conservar como esas horas. Pues eso no es tan grave, ¿no? Lo grave era, como les comentaba en el primer, la primera experiencia, el primer video, era la forma como
llegan los alimentos que uno no está acostumbrado a comer, ciertos alimentos, y le toca que comérselos a las malas, ¿sí? Bueno, lo de la sal y el azúcar, pues lo de menos, pero muchas veces que no está acostumbrado a comer tanto tubérculo, que tiene mucha proteína, sí, pero es muy duro para uno cuando no tiene una buena ensaladita para combinarlas, una buena fruta para combinarlas, entonces eso le queda en la boca, en el sabor, algo como si estuviera comiendo algo, pues, por decirlo así, de algo diferente, que no está acostumbrado a hacerlo siempre. El bullicio que se hace en los pasillos, en la noche sobre todo, del personal que está laborando, auxiliares y de pronto médicos que se ponen a hablar y pues ya en silencio se escucha todo, las carcajadas, pues eso también es, por decirlo así, falta de respeto hacia los pacientes porque no se respeta ese silencio. Yo le digo una cosa, uno cuando va a un templo sagrado, siempre estábamos acostumbrados que allí se conserva mucho el silencio, ¿no? Que no se debe comer, que no se debe de fumar, que no se debe hacer diálogos, al menos en voz alta. O sea, hay unos comportamientos, hay unas normas en toda parte. En las clínicas también hay unas normas, unos comportamientos tanto para el personal que labora como para los pacientes. Entonces, por eso yo traigo aquí estos detalles para que de alguna u otra forma se logre minimizar, porque el respeto se merece tanto de los pacientes como del personal que trabaja en la clínica. Uno veía también los pacientes, pero eso sí ya se les sale las manos, que llegan pacientes demasiado escandalosos, como me pasó a mí, que llegó un señor que le habían dado en el ojo, tenía mucho dolor, y al lado de la habitación, pues se escuchaba cómo tenía que sostenerlo al hombre porque quería levantarse, salir y correrse, y lo logró, y se salió de la habitación con su bolsita, el suero, casi en interiores, se salió, y la bata por todo el pasillo haciendo bulla. Entonces, también uno le toca soportar eso, tener tolerancia hasta poder aceptar y permitir esos escándalos de otros pacientes que vienen muy adoloridos, personas de tercera edad que se lamentan y se quedan toda la noche por el dolor. Entonces, pues eso sí es difícil de controlar. Sin embargo, allí en Bogotá ya tenían unas habitaciones que podían cerrar la puerta y minimizaba el problema del bullicio. El aseo también, muchas veces el aseo de la habitación que hacían las enfermeras porque tenían que entregar el turno, llegaban también a interrumpir el sueño casi a las 5 de la mañana, ¿sí? Porque el turno tenían que entregar ellos a las 6, 7 a limpiar las camillas, a limpiar la mesita y algunas otras cosas. También se irrumpe allí la tranquilidad del paciente. En toda clínica siempre hay una manera de distraerse, entretenimiento, que es la televisión. Es fundamental. Fundamental que las clínicas conserven este elemento de distracción, pero que tengan los elementos donde el televisor funcione bien, ¿sí? Y que tenga el control adecuado. Sí, pues hay algunos que quejan que los controles no los dejan ahí porque lo llevan. Es respetable, pero que los tengan en el momento en que puedan pedirlo, porque muchas veces uno duraba horas ahí en la clínica porque le trajeran el control, le prendieran el televisor y listo. Y volvía y se llevaban el control. Pero esas cosas, yo pienso que debe de haber una persona fuera de los auxiliares que pueda estar contribuyendo como apoyo a los auxiliares a prestarle un buen servicio en el momento determinado que lo necesite el paciente, que necesite de pronto otras cosas que en el momento no sean los habituales, sino algo que pueda brindarle el apoyo otro auxiliar. Entonces, yo pienso que otro auxiliar que esté como de patinador mirando las habitaciones para poder atender una cosa traumática que yo viví, y yo pienso que muchos
es el aparatico que utilizan para poder canalizar, que es, no recuerdo el nombre, pero es un aparatico que es el monitor que le ayuda a dar sostenimiento al goteo. Ese aparatico, bueno, se me olvidó el nombre, pero allá usted me ayudará. En la clínica en Bogotá se les dificultó a los auxiliares. Algunos decían, no, está molestando este aparatico. Y yo le dije, ¿y por qué no lo cambia? Y yo, no, no hay más. Pues cada rato sonaba. Pip, 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 pip. Entonces ese ruidito en la mayoría de habitaciones se escuchaba. Y resulta que uno va aprendiendo que ya únicamente se necesita cuando le están colocando el medicamento. Y cuando ya acaba el suero y toda vaina, pues si el auxiliar no le desconecta a uno, porque uno debe descansar la vena, ahí le dejan a uno la aguja, pero no recuerdo cómo se llama eso, pero les conectan y puede usted descansar y puede dormir de una forma en la noche tranquila, sin que tenga que mostrarlo esa manguerita y el ruido de ese aparato. Entonces se acababa el medicamento y tenía que uno siempre llamar al auxiliar y no llegaba. Pasaba de largo así con ese sonido y le tocaba a uno soportar ese ruido tan torturoso, que ya no estaba cumpliendo una función. Y ahí seguía. Entonces, ahí se necesita el auxiliar en ese momento para que apoye, esté pasando el camino, hágame un favor, desconécteme el aparato y listo. Entonces, eso no se hacía, ojalá se pueda hacer. Ahí hay una, bueno, ya le mencionaba lo de también cuando se llevan los alimentos, cuando recogen la basura de los carritos, la persona y el personal que tenía que trabajar o tiene que trabajar con eso, también le falta mucho profesionalismo, por decirlo así. No sé por qué una persona que debe estar administrando, controlando, el que coordina, el supervisor debe estar pendiente de eso, que se le corrija a tiempo a las personas cuando el personal operativo esté haciendo, por ejemplo, el que recoge las basuras, que el carrito no lo golpee, para tapar, pum, golpea la tapa. El carro muchas veces son dejos de rueditas que son de esas metálicas. Suenan por todos los lados a medida que va corriendo. Yo le decía ahí a la doctora de piso, doctora, en la Sotrama, esos carritos debieran de cambiarle las ruedas por una de caucho, porque esas así como está suenan y eso es traumático, están corriendo por todos lados y se escucha el ruido. Las latas, ¿sí?, de todo ese material a veces desajustado, las tapas las golpeaban, en fin. Lo mismo que los alimentos cuando transportaban. Era algo también engorroso porque se movían las bandejas, se movían los elementos que muchas veces recogían ellos para poder recoger las cosas que habían allí. Pues no había como esa delicadeza en poder evitar esos ruidos tan molestos cuando se estaban transportando. Estas cosas tan importantes como la basura, el carrito que lleva o recoge las sábanas también, muy torturosas, que recogen para cambiarlo todo el otro día, ¿ya? Y las charlas que hacen también las aseadoras cuando por la mañana ya se ponen a charlar y pues muchas veces lo hacen de una manera dura, cuando está silencioso en la noche, eso es muy molesto. También las camas que uno tiene, ahí me tocó en Bogotá, las camas, un paquete muy técnica, muy lujosa, pero algunas de ellas no funcionaban para subir o bajar, ¿sí?, porque tenía por allá un conector malo, un cable, y duré todo un día con la cama sin poderme bajar y subir y tuvieron que pedir para poderla cambiar. Entonces, cosas como esas que no están en el momento oportuno, donde el personal de mantenimiento debe de tenerlos. Y efectivamente me tocó hacer el cambio de la cama. Ve, señorita, cambio esta cama porque no se puede subir, no se puede bajar. Y yo aquí sufriendo de la nuca,
de la espalda y en esas condiciones que estaba. Entonces, ahí es donde yo digo que le toca a uno pedir al personal que corresponda, al médico de turno o a alguien, para que le puedan cambiar las cosas o le puedan atender la petición. Bueno, en fin, todos estos detalles que he mencionado que sirvan para mejorar, que sirvan para atenderse oportunamente. Que ojalá aquellas personas que vayan a ver este mensaje auxiliar y médico, pues ayuden, ¿no? Ayuden a mejorar y elevar la prestación del servicio y la calidad del servicio de la clínica. Yo hablo de la falta de humanización, como lo dije en el primer video. Esa falta de humanización está también en esos detalles. Queremos todo lo mejor. Yo sé que no es difícil, pero se puede hacer. Pero estamos en todo el derecho de exigir, porque para eso nos están descontando mes a mes el servicio de salud. Y es mucho dinero lo que le entran a esas entidades para prestar un servicio. No entiendo por qué a estas alturas todavía seguimos viendo las clínicas con una prestación de servicio de baja calidad. Entonces, que estos detalles sirvan, reitero, para mejorar, para tomar acciones de verdad, porque yo pienso en los que vienen, no en lo que me pasó a mí, pienso posiblemente en algún amigo que le toque, un familiar, pero ellos también merecen el respeto, el mejor trato, igualmente que pienso en los futuros enfermeros, médicos que vendrán. Debemos tratar con calidad, con humanismo al paciente que llega a la clínica. Entonces, eso es lo que quiero transmitir y dejar aquí en todos ustedes a través de este programa mi mensaje como segunda parte para entrar, pues a que ustedes participen de sus opiniones, concepto, vuelvo y reitero, pues ahí dejo el debate abierto, respetuosamente, pues para que ustedes, si coinciden en algo, pues que comenten ahí abajo, comenten qué es lo que le pasó y también algunas cosas que de pronto resultar en que no haya mencionado, porque así como me sucedió a mí, de estos detalles pudo haberle sucedido a ustedes como paciente atrás algo diferente, pues que se mencionen, ¿no? Porque eso hay que mencionarlo. Entonces yo decía para finalizar que al principio dije que tuve una atención de un auxiliar, que tuve que sacarle las palabras a ella para que me dijera por qué ella estaba llegando a la clínica de una forma diferente a las que me había prestado el día anterior, que venía con simpatía, con sonrisa, con buen humor, y ese día venía como toda preocupada, angustiada, no se le veía la sonrisa, y tuve que decirle, bueno, ¿qué le pasó? Y yo, no, es que tuve un problema en mi casa, y me demoré en salir a coger el bus, y llegué tarde, y me llamaron, y me pasaron. Me hicieron llamado de atención, entonces que me iban a poner en hoja de vida, en fin. Entonces yo veía que esa parte para mí pues fue preocupante, porque cómo así que no se escuche de parte de la administración, de la trabajadora social o que corresponda, cuando un empleado con un trabajador de la parte de la clínica, un auxiliar, que pase una situación que le tenga que pues advertir de una manera como tajante de X o Y circunstancia, porque desconozco la parte reglamentaria que han hecho ellos, pero yo me voy a esa la queja que dio la auxiliar, donde preocupada se quedó y no hacía bien su trabajo por esa preocupación que tenía en la cabeza y por ese llamado de atención que le hicieron ahí en la clínica, porque lo mínimo que podía haber prestado a esa auxiliar era bueno, venga, ¿qué le pasó? Tranquila, vaya, haga su trabajo, despreocúpese y después hablamos. Pero no,
llegó y la remataron. Entonces, ¿quién recibe todas esas situaciones? El paciente. Entonces me tocó a ella, pues, escucharla, despreocuparla y cambiarle de actitud para que estuviera bien. Pero eso no debe ser así. Entonces, yo hago un llamado a la administración, a los que administran la clínica, que no hay que ser tan tajante a la hora de que una persona llegue tarde o tenga problemas, no hay que escucharlo, brindarles todo el apoyo, porque seguramente ellos están allá por la necesidad, porque necesitan el dinero para llevar a la casa a su familia, en fin, y no es que tenga que pues amenazarlo, por decirlo una palabra, con palabras de que a la próxima vez la vamos a despedir, que le vamos a pasar memorando, en fin, porque son amenazas, ¿no? La verdad, una situación de esa que lo amenacen a un trabajador, pues eso incomoda, eso molesta, eso preocupa, y eso conlleva a que la persona no se sienta bien en el día y cometa errores con el paciente. Por la preocupación, de pronto hizo algo mal con el paciente en entregarle un medicamento que no fuese, o le aplica mal la inyección, en fin, cualquier cosa de esas. Bien, entonces muchas gracias a todos por escuchar. Espero sus opiniones y comentarios ahí abajito, si los tienen. Y lo que quiero aportar en este programa es un conocimiento más con mis experiencias vividas. Y bueno, gracias a Dios, pido nuevamente y agradezco a todos los que han estado al lado mío contribuyendo, siendo solidarios con lo que me pasó. Gracias a mi esposa, a mis hijos, reitero, a mis familiares, a todos los que me aportaron a mí en la parte económica, amigos, parientes, en fin, a ellos muchas gracias por haberme ayudado a tener esas ganas de seguir adelante. Y bueno, Dios quiera que nos permita en esta segunda parte de mi recuperación, que es hacer las terapias, salir adelante. Así que muchas gracias y bendiciones a todos. Hasta pronto. Bueno, hoy 16 de diciembre del 2021, estamos aquí alrededor de las 4:30 de la tarde y ya próximo a salir de esta habitación 42, donde estuve por casi 15 días en tratamiento de el pie, el cálcamo. Entonces estamos dejando aquí una evidencia, un registro de cómo es el lugar donde hemos estado. Dice aquí la señora Cristina que por 17 días, bueno, 17. Entonces, chao.